7 de cada 10 llamadas que se reciben a los servicios de emergencia son falsas, indicó Víctor Magaña García, director de Fuerza Ciudadana de la Secretaría de Seguridad Pública de Michoacán. El funcionario estatal lamentó que entre un sector de la población no exista la conciencia de lo que implica movilizar personal a servicios falsos. Desafortunadamente, cerca del 60-70% de esas llamadas son falsas alarmas o bromas. Entonces, depurando el sistema de información, le puedo decir que por poner un ejemplo numérico, de 10 llamadas que se pudieran recibir al día, 3 son casos reales y 7 se quedan en el juego, ¿no? Indicó que actualmente tienen especial atención en el combate al robo a transeúnte, a casa habitación y a vehículos. Dichos delitos se concentran en la zona centro de Morelia. Cuando hablamos de asaltos a transeúnte, en su mayoría se presenta el robo de teléfonos celulares. Entonces, para que el usuario del teléfono celular pueda reclamar el teléfono o pueda de alguna otra manera protegerse jurídicamente del mal uso que se le pueda dar, tiene que presentar la denuncia. Entonces eso nos ayuda a batir la cifra negra en este tipo de eventos. Por lo general, de hecho es el móvil gancho que utilizan los delincuentes. Magaña García agregó que en las áreas de mayor conflicto se ha reforzado la presencia policiaca con el dispositivo Atari y la recién creada unidad de reacción inmediata.